Esto es Cine Secuencias, una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. En este programa reunimos reportajes sobre tres películas que tienen que ver con el amor: Los sueños y los días en Cuba de Jimena persábal Lozada, Observar las aves de la directora Andrea Martínez Crowther y El amor es ciego, cortometraje dirigido por Edgar San Juan. Comenzamos. Los sueños y los días en Cuba es un documental de Jimena Perzábal Lozada cuya historia se remonta a su propio origen. Cómo se conocieron sus padres en el contexto de la joven revolución cubana. La película se trata de la historia de amor de mis papás, o sea, como de mis orígenes que son en La Habana, Cuba. Como que como armado un poco como la historia de, este, de Cuba combinada con la historia de mis papás, ¿no? O sea, como para no hacerla así tan. tan nada más, ay, es la historia de amor, y ¿no? En esas gradas estaba lleno de los compañeros que habían ido a las diferentes escuelas del Partido Comunista. Y entre esas miles de gentes estaba Teresa, mi compañera. Y me dijo, ¿cómo me encontraste? Por tus ojos. Mi papá es mexicano, este, de una familia muy grande mexicana, este, pero como él estudió toda la carrera de economía, es de la primera generación que salió de la Universidad de La Habana, entonces él se siente, como lo dice en el documental, mitad cubano. Mi mamá este, se llamaba Teresa Lozada y Custardoy. Es hija de exiliados españoles y este fue un periodista, este, ¿cómo se llama, antropóloga, socióloga, hizo ciencias políticas, escribió dos libros. Es no sé, lo máximo. ¿Será? Mi mamá va a Cuba porque tiene una hermana que está viviendo en Cuba, casada con un ingeniero español, este, al cual contrataron en Cuba. Entonces a ella se le ocurrió, bueno, pues buena idea, está mi hermana y de paso estudió este, estudio algo y aparte gustaba recién la Revolución Cubana. Por el peso de una isla en el amor de un pueblo o por el che que me provoca todo esto, Ernesto, la omnipresencia... Este país eh, ha sido como muy importante para mis dos papás. Por un lado, este, para mi papá, siente que, que el socialismo y la Revolución Cubana han sido lo máximo en este planeta. ¿no? Y pues, un poco era como encontrar esas dos partes, porque mi mamá, por otro lado, después de que los iban a enviar a una misión para ir a este, apoyar al Che, que se suspendió porque se dieron cuenta que alguien había este, avisado dónde estaba el Che, este, mi mamá se regresó a México y nunca volvió a, a Cuba. Yo sé que Teresa estudiaba en la escuela provincial del partido. Ella vino como una mexicana revolucionaria que se le impartían cursos de carácter político. Y entonces, no sé cómo se enamoraron. Yo sé que yo iba a las actividades que hacía la Asociación de Amistad México-Cuba. Carlito me llevaba. Y ella parece que iba a esas actividades también y se encontraron y se enamoraron. Básicamente lo que hice fue en iniciar una historia de amor que fue en los 60, este, ¿cómo se llama?, y en una jugada de ajedrez, donde mi papá le adivina la, la jugada de ajedrez al contrincante con el que estaba jugando mi mamá, y el contrincante se pone furioso, pero ahí, este, ahí se enamora. Sí. Maldita circunstancia del agua por todas partes será. En el primer viaje, como ya les he relatado, busqué ir al concierto de los Rolling Stones que era gratuito y que había que grabar, ¿no? Y busqué como tener imágenes de mi papá y tenía yo un guión y, un, y una así como este escaleta y qué había que hacer y entrevistas con, con sus amigos generales, entrevistas con sus, su amiga del alma, este, economista también de la primera generación. Y, o sea, traté como, como, de, de, dar, como de recolectar imágenes e ¿no? información sobre hacia dónde iba el documental. Ya pienso que ahora, a las cosas van a ir cambiando. Y sea, y sea para nosotros más fácil eh, adquirir los dos, para Internet y todo, todo. El segundo viaje yo ya iba muy preparada. Para qué quería y por qué lo quería, y desde dónde emprender el viaje. Esa fue una diferencia. Volamos México, Santa Clara, que era como un punto donde ellos se, se reunieron. A ¿no? ellos los entrenaban militarmente. Pero curiosamente, la que estaba entrenada militarmente era mi mamá, mientras mi papá iba y la visitaba. Yo había comprado el Yategrama. Ah, ya lo tenía. Ya lo tenía yo. Ah, mira. Yo lo había comprado hacía unos meses. Y fuimos a probar las armas en aquel tiempo, en Tuspa no había puente, había que usar una lancha. Entonces probamos las armas, comimos, y cruzamos el río en la lancha, en la panga conoció al Che, que conoció a Fidel, o sea, que conocen generales, o sea, mi papá le abren la puerta a los generales y, y entramos ahí y este, platican con él, y, y o sea, es, es como muy impactante, ¿no? Porque, porque tengo el privilegio de conocer la historia de, de Cuba desde muy cerquita. Así firmaba Che en aquella época. Neto Guevara se agotados por el hambre y el cansancio. Quiso Dios que topáramos con un puñado de cubanos dignos que, hermanados en un ideal de una Cuba mejor, nos prestaron ayuda material y moral, entre ellos dándonos albergue en su finca, proporcionándonos alimentos, guías, a través del monte mi película cuenta esta historia de amor, pero no solo cuenta desde desde aquel entonces donde se enamoraron, sino desde este presente, este presente que yo como realizadora veo, ¿no? O sea, porque yo lo que estoy planteando pues a lo mejor no tiene que ver con los ideales de entonces, ¿no? Y son muchas cosas diferentes, a, aunque está, o sea, está esta contraparte de principios de la revolución y de lo que queda de la revolución pero también hay una realidad apabullante no no es este cómo se llama no sigue siendo así la panacea ¿no? un día llega el compañero del partido comunista y me dice que si quiero hacer una acción revolucionaria que es secreta entonces yo le digo a este compañero si no lo sabe mi compañera Teresa Lozada, yo no voy a ninguna acción revolucionaria. Llevo cuatro años planeando esta película, primero en el papel y luego bien, viendo pues, quién se sumaba al proyecto. ¿no? Y este, agradeciendo muchísimo a, a los poquitos que se han sumado. Que han sido valiosísimos y, y sin los cuales este material no existiría. ¿Usted ha tenido alguna pareja que esté fallecida? Viene dándome mucho triunfo a ti, ¿no? y mucha firmeza y estabilidad para ayudar. El documental Los sueños y los días en Cuba se encuentra a medio camino entre la edición y una próxima etapa de rodaje. En la etapa en que estoy es hacerlo un largo. Integrar a, a mi sobrina al documental, es decir, terminar con mi sobrina y mi papá caminando por el malecón. Al regresar, vamos con la directora Andrea Martínez Crowder y su película Observar las aves. El largometraje de ficción Observar las Aves es el tercero de la directora Andrea Martínez Crowder. Su primera película fue una ficción. La segunda, un documental sobre su padre y su tío. Y esta, inspirada en su madre, la filmó combinando ambos géneros. Esta película nace de una necesidad muy grande que tengo y que he tenido durante los últimos 10 años, yo creo. Cuando mi mamá fue diagnosticada con Alzheimer. Um, nace de un miedo, en realidad. Nace de um, esa, la impotencia de verla cómo va ella decayendo, pero sí también del miedo a desarrollar lo mismo. Alguna vez vi una película donde Saramago decía que le gustaba sentarse en su jardín y mirar las plantas crecer. Se dio cuenta. De que este gozo respondía a la necesidad de ver cosas al principio de su vida, dado que él a sus 77 se acercaba al final. Dase la historia de Elena Derna, que es una escritora bastante reconocida, exitosa, que ha publicado libros sobre. Es una académica experta en Proust, poeta, ha escrito muchos libros, ha viajado por todo el mundo, una mujer muy fuerte, muy independiente, que a sus 65 años es diagnosticado con alzheimer decide hacer una película de despedida pero sabe que no lo va a poder terminar entonces recurre a una cineasta que en la película soy yo que le ayuda a terminar la película en la escuela de cine nos enseñan que toda película debe establecer claramente el punto de vista desde un principio para no confundir al espectador saber quién cuenta la historia el esposo difunto de Elena era apasionado de observar aves. Y ella en la película dice, dice, es que yo nunca lo entendí porque me parecía, o sea, es una mujer muy movida, o sea, que siempre el movimiento es parte de ella. Entonces, ella veía a su esposo quieto, ¿no? Un ratote mirando pájaros y no no, no lo podía entender. Hasta ese momento de su vida, ya en la despedida ella entiende que es apreciar por un instante la belleza de la vida. Entonces es la analogía entre lo efímero, lo bello de un acto como es observar un ave y la vida misma. Podría pasar horas esperando y luego si lograba ver el pájaro tan ansiado, se quedaba completamente inmóvil, casi extasiado. En este caso yo sabía que quería hacer la película muy 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 chiquita, muy íntima, como si fuera un documental. Es decir, ¿cómo haría esta mujer que es académica, no es cineasta, no es profesional audiovisual, o sea, nunca ha hecho algo así más que ni siquiera en el teléfono? ¿Cómo lo haría ella? Ah, no. El micrófono. Y luego, cuando acude a la cineasta, que soy yo, pues es una cineasta independiente que no tiene una gran infraestructura de una compañía productora, simplemente ella con su cámara, que es una 5D, con su tripié, con sus micrófonos, o sea, el equipo más básico. Y así lo quise filmar. Un, El personaje está inspirado en mi mamá. Mi mamá fue canadiense, radicada en México. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención al verla en, en, en este proceso de, de decadencia fue la pérdida del lenguaje. O sea, ella sí hablaba español, pero se le olvidó, se le fue olvidando, olvidando, olvidando hasta que al final hablaba, bueno, al final no hablaba nada, pero sí en un momento dado no, ni, a, ni hablaba ni entendía español. Regresó a su idioma, que era el inglés. Entonces yo quería explorar esto también con el personaje de Elena. Soy Lena, Lena Derna. No soy cineasta, pero he decidido a grabar esta película. Y Bea acabó ofreciéndonos su estudio, su casa estudio, que es una propiedad increíble. Entonces, a final de cuentas teníamos la actriz y la y la locación principal que era su casa en San Miguel de Allende. Entonces ya fue natural que todo se trasladara a San, San Miguel de Allende. Sé que habrá un momento cuando no recuerde de, de lo que trata esta película o que hago sentada frente a una cámara ni siquiera sabré que soy lena así que me escribí algo para recordarlo El jardín en esta historia tenía muchísima importancia. Digo, nace nuevamente de mi mamá, que me inculcó ese amor a las plantas y a los jardines, y encantar, o sea, ver cosas crecer. Yo básicamente creé el jardín de cero. O sea, en la casa de Bea, hay, o sea, realmente había un, era una propiedad enorme, pero no estaba bien cuidado, estaba muy seco, San Miguel de Allende, pues es un, o sea, es bastante árido. Entonces, escogimos una zona como de, no sé, que será 5 por 10, algo así, totalmente árido. O sea, había una que otra planta, pero realmente casi no tenía nada. Nos acabamos de enterar que sacamos un apoyo de Foprocine para la post. Y esto fue fundamental para nosotros. Porque, si bien esta película se hizo con un presupuesto muy reducido, sí sabíamos desde un principio que para que salga en la pantalla grande, para que se vea increíble, para que pueda ir a, tanto a festivales como al cine comercial, para que la gente la vea, no puede ser una. O sea, no se puede quedar en ese formato, en ese. como lo hicimos. Tiene que realmente tener una, un trabajo de postproducción fuerte, muy bien pensado, um, para que tenga la calidad, ¿no?, que se espera de una película en, en el cine. Lena, espérame, espérame. A ver, Lena. Yo soy una cineasta que mi primera película fue una ficción, la segunda fue un documental, y esta es una ficción filmada como si fuera un documental. ¡Lena! ¡Lena, no! ¡No, no, no. Ah. Yo creo que al reconocer lo efímero de la vida, que implica reconocer la muerte? O sea, al reconocer que esta vida es efímera, aceptas la muerte. El largometraje de ficción Observar las Aves de la directora Andrea Martínez Crowder se encuentra en su etapa de postproducción. Al volver del corte vamos al rodaje del cortometraje El Amor es Ciego, dirigido por Edgar San Juan. Edgar San Juan, reconocido productor cinematográfico y guionista, ha ido haciendo su camino como director. El amor es ciego, título de su segundo cortometraje, es una libre adaptación de un cuento del escritor francés Boris Vian. El amor es ciego es sobre un pequeño pueblo en el que un día una neblina empieza a llegar. Primero llega a 25 centímetros. Después a 50, después empieza a subir más, más, hasta que tapa completamente todo y no se ve nada. Y tres días después, Eberto eh, despierta después de una borrachera tremenda. Es muy divertidísimo porque cuando se despierta no ve. Entonces él cree que está ciego. descubre que todo el pueblo está envuelto en este manto. ¡Estoy ciego! ¡Dios mío! No son tus ojos, pendejo. Es la neblina, pero cállate ya. Una neblina con un efecto afrodisiaco este, es lo que empieza a encontrar y, y, y eso eh, empieza a hacer mucho ruido para él porque de pronto sus vecinos y la portera y el panadero quieren como... le insinúan de tener... Este, un contacto más físico con él no, no. tiene un encuentro con, con esta una chica tania es una mujer que lleva muchos años trabajando en un hospital es un poco reacia a relacionarse con la gente se encuentra a, a, sin ver ¿no? a alguien similar que, que se identifica que tiene eh, los mismos pensamientos que está rechazando como esta esta falta de decencia. Tiene una relación como de espejo. Se encuentra con alguien que está igual que ella en el mundo, un poco desconcertado con lo que está pasando en el pueblo y, y buscando el amor, de alguna manera se encuentran de esta manera y después tienen una relación de amor. No vamos a ver entonces tú puedes amarrar lo que quieras. Entonces si lo puedes subir más, estaría increíble. Ahí estaría Edgar es muy amigo mi amigo mío hemos estado colaborando en un par de guiones y de pronto me platicó de, de este cortometraje que, que había sido este, acreedor a, a este apoyo de Imcine y me invita a, a cómo se llama a producirlo. Yo soy el guionista y el director de este cortometraje que es una adaptación libre. Del cuento El amor ciego de Boris Vian, que es un autor francés de mediados del siglo XX. La metáfora del texto es imaginar un mundo en el que los sentidos adicionales a la vista son los principales y en el que la vista no sea no es el sentido principal. El título, El amor es ciego, pues yo creo que da referencia a, a que de pronto es bueno tener amores ciegos o, 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 o sí, buscar un amor ciego y más con los sentidos, no por la vista, ¿no? El caso fue fácil en el sentido de cuando se les platicó, eh, no, no hubo mayor resistencia. Eh, ni, ni se cobró más. Yo creo que todo el mundo le encantó tanto la historia que, que quisieron ser parte de ella. Corte. Queremos hacer una fábula y creíamos que, para, para la estética de la fábula y para mantener las condiciones que requeríamos con el equipo de creadores, queríamos entrar en una dimensión acústica táctil que nos permitiera explorar nuevos lenguajes audiovisuales las tres razones por las cuales este, eh, decidimos irnos a foro ¿no? los desnudos tienen que ver mucho eh, el hacerlo en una plaza pública eh, no, y nos iba a implicar eh, mucho eh, problemas y quizá morbo y quizá cosas que nos pudieron haber obstaculizado la producción la segunda razón, la neblina no la queríamos este, hacer digitalmente, sino la queríamos hacer físicamente para que los mismos actores estuvieran inmersos en esta historia. Pues en un foro era un poco mucho más fácil de poder este, llenar el foro de, de humo. ¿no? La tercera razón, quisimos contar una historia donde el pueblo no, no existe, no es en ningún lugar, en ningún país. Y, y bueno, jugar un poco con eso, ese, ese tema fantástico, donde pues, prácticamente va a ser CGI gran parte de, de la escenografía. De la ¿no? El corto está situado en ningún lugar y en ningún tiempo. Es atemporal y tam, también es, o sea, no tiene una locación geográfica, geográfica específica, porque, porque parte a partir de la, una concepción de fábula. Me gusta mucho que, que la historia sea a través de los sentidos. En esta, es que sea como un viaje más misterioso, en el que no tienes que ver todo y si lo puedes escuchar, lo puedes sentir. Con un final, evidentemente, muy. con un twist ahí muy interesante que, que lo hace impactante, ¿no? De, de pronto qué es lo que más me, me gusta de este de este cuento no es un como un golpe fuerte el el, el, el final ¿no? El, no te lo esperas en ningún momento y, y yo creo que es uno de los elementos más importantes del cuento de, de Boris Vian y, y bueno y del cortometraje de de San Juan el reto más grande fue eh, poder lograr Tener todos los elementos que, que necesarios para poder hacer de esta historia lo que queremos, que sea un corto enorme. ¿no? Contamos con un equipo increíble de coreógrafos, de escenógrafos, de fotógrafo, de diseñador sonoro. Es como el Dream Team. Entonces, estamos muy contentos que este cortometraje eh, ha reunido a gente tan talentosa. Pues se hizo un cortometraje. Eh, pues toda la gente de Film Tank de Edgar San Juan, pues un cortometraje como de, de familia, ¿no? de, de, de echarle todos los, los kilos para arriesgar más y, y poder lograr un, pues un, un, un trabajo artístico que, que pueda trascender. ¿no? Nos encanta hacer cortometrajes, ojalá que Imcine que siga apoyando tanto a promesas como nosotros, como a nuevas promesas y a nuevos jóvenes. ¿no? El cortometraje El amor es ciego de Edgar San Juan se encuentra en su etapa de postproducción.